noche. Seguimiento de objetivos. Bien, queridos amigos, entonces aquí estamos probando una de las nuevas funciones que tiene la Action 5 Pro, la cual es seguimiento de objetivos. Si ustedes miran, en el primer plano les estoy mostrando cómo se ve desde la pantalla directamente. Yo me estoy moviendo. Esto es algo parecido al seguimiento activo o active track que nos ofrecen los drones de JI. Miren, si me alejo, si me acerco, si me muevo por acá, la esquina, si me salgo incluso, vuelvo y entro. Miren cómo él me sigue. Pero lo más interesante de todo, que esto es gracias a su procesador con inteligencia artificial, que agrega nuevas funciones, pero no solamente eso, sino que hace que también la batería rinda más. Miren el resultado final que nos da. Bien, queridos amigos, entonces aquí estamos probando una de las nuevas funciones que tiene la Action 5 Pro, la cual es seguimiento de objetivos. Si ustedes miran, en el primer plano les estoy mostrando cómo se ve de la pantalla directamente. Yo me estoy moviendo. Esto es algo parecido al seguimiento activo o active track que nos ofrecen los drones de JI. Y miren, si me alejo, si me acerco, si me muevo por acá, la esquina, si me salgo incluso, vuelvo y entro. Miren cómo él me sigue. Pero lo más interesante de todo, que esto es... Queridos amigos, en estos momentos estamos haciendo este ejercicio con la Action 4, que es buena cámara, pero miren la diferencia a simple vista con la Action 5 Pro. Capta demasiada luz y está en la misma configuración, 4K a 30 cuadros por segundo con la estabilización Rosteady, y es contundente la diferencia. No obstante, vamos a movernos un poco y vamos a grabar aquí para que ustedes vean. O sea, es que es brutal la diferencia. A 8 bits, imagínense si estuviera grabando en Decinelite para luego hacer una corrección de video. Miren cómo capta la piscina, ¿sí? La verdad es que es abismal la calidad de imagen y toda la luz que capta. Voy a moverme por acá. Se enfocar aquí a Neo, el pequeño gigante, ¿sí? Y como siempre se dice, una imagen habla más que mil palabras. ¿Qué mejor que en estos momentos es de noche? Estoy haciendo aquí esta prueba en el penthouse del poblado. Miren. ¿Qué tanto ha mejorado y la calidad? Vamos incluso a llegar ahora a la parte oscura. ¿Sí? Muy bien, queridos amigos, y antes de mencionar algunas características de la Action 5 Pro, vamos a ver qué trae la versión en combo, que fue la que me llegó. Básicamente, cuando la destapamos, nos encontramos con dos cajitas. Una va a decir Action 5 Pro, la otra accesorios. Y en el fondo nos encontramos con el brazo
extensor de 1.5. Igual saquemos lo que traen las cajas. La Action 5 Pro trae el protector, la cámara, la Action 5. Vamos a sacarla de los accesorios. En los accesorios nos encontramos con monturas, cable USB tipo C, el hub de carga con batería, papeles. Bueno, ya vamos a mirar ahora aquí un poco a detalle, sacándolo de las bolsas que lo protegen. Si es la cámara, normalmente la verdad es que cuando ya conoces la versión antigua, ves que la Action 5 Pro tiene las pantallas mucho más grandes que la versión anterior. Eso sí, aunque ya vamos a hablar a detalle de su cámara y especificaciones, trae el sensor de 1 partido con 1.3 y algunos cambios o detalles en cuanto a su versión anterior. Este vendría ya a ser el protector, que dentro de él viene un tornillo, una montura. En la otra bolsa viene esta otra montura con este accesorio, y aquí nos encontramos con un tornillo, dos tornillos y otra montura de acuerdo al accesorio que vamos a utilizar. Este sería el hub de carga, que viene con las tres baterías de 1950 mAh, que cada batería nos estaría dando un rendimiento de 4 horas de uso, y al final se los voy a confirmar. Y aquí, bueno, el brazo extensor, que es de 1.5 metros, lo estiramos para que miren el largo, y básicamente eso es lo que trae la versión combo. Buenos accesorios, la verdad, en comparación a otras cámaras de acción. Cuando tenemos la Action 5 Pro con su generación anterior, podemos ver, si la ponemos un poco de perfil, que es un poquito más ancha que su versión anterior. A la misma vez vemos que mantiene el tema magnético para los accesorios, pero la Action 5 Pro con el logo de DJI, botones en las mismas posiciones. Pero lo interesante de la Action 5 Pro es que las pantallas, como les mencionaba, son mucho más grandes, y es notable con solamente encenderla y ponerla una al lado del otro. Pero el rendimiento y la tecnología de la Action 5 Pro caracteriza por lo siguiente: aunque su sensor es del mismo tamaño, que es de 1 partido con 1.3, este sensor es de última generación, lo cual permite tener hasta 13.5 pasos de rango dinámico, y acompañado de un chip de alto rendimiento de 4 nanómetros, que básicamente es la CPU con inteligencia artificial, que potencializa la calidad de imagen, como les demostré en esta comparación, y a la misma vez optimiza el rendimiento de la cámara como de la batería, y permite que tenga también nuevas funciones con un buen desempeño en escenarios de poca luz o poca iluminación o en oscuridad extrema. Aunque básicamente podemos ver en estas tomas que, sin haber utilizado el modo super noche, fue contundente la diferencia. Puede grabar videos a 4K a 120 cuadros por segundo, como videos a 1080 a 200 cuadros por segundo, independiente del slow motion, que por cierto, cuando utilizas directamente el slow motion, no utiliza o mantiene activa la estabilización electrónica, y puede tomar fotografías de 40 megapíxeles en modo ráfaga, ya sea JPG o RAW, y grabar el video en formato MP4. Maneja una gran profundidad de color, incluso puede grabar en modo normal a 8 bits, pero también tiene un modo normal de 10 bits, especialmente para los que tal vez no les gusta estar editando o no manejan muy bien la colorimetría, aunque también tiene el perfil de color, que sería HLG a 10 bits y D-Low M a 10 bits, para los que son expertos y profesionales editando. Mantiene su campo de visión en 155 grados, aunque puedes configurarlo en estándar, amplio y ultra amplio, con apertura de 2.8. La estabilización electrónica me parece brutal, y ese ejemplo creo que fue contundente, como sin arrancar ya estaba vibrando más, después con el camino y todo lo complejo, y la estabilización es bastante buena, que básicamente se resumen en nuevas versiones de RAW Steady, que sería 3.0 y la 3.0 Plus, acompañado de otras versiones de Horizon, que la verdad lo que hacen es que si hay un golpe terminan absorbiendo bastante bien y la imagen se mantiene todavía estabilizada.
Importante precisar que ese modo que nos ofrece este procesador con inteligencia artificial de seguimiento solamente funciona hasta 2.7K 60 cuadros por segundo y no funciona de manera vertical. Las pantallas táctiles son OLED, la pantalla trasera que tiene un tamaño de 2.5 pulgadas nos puede dar hasta 1000 nits y la delantera que es de 1.46 pulgadas, 800 nits, con una relación pantalla cuerpo de 16% mayor exactamente. Cuando las tenemos bajo el sol de manera directa podemos ver que se puede ver sin ningún problema, o al menos esa fue mi impresión, y se pueden ver unos colores bastante buenos y precisos bajo estas condiciones. Se puede sumergir ahora hasta 20 metros de manera nativa como viene, porque si utilizas el protector especial o la funda especial para sumergir la impermeable puedes llegar hasta los 60 metros, acompañado del indicador de presión de aire y el indicador de presión de agua con certificación EN13319, que es un estándar de reconocimiento internacional para accesorios de buceo, según lo que leí. Con esto también llega en la opción de buceo, que puedes configurar que la cámara, una vez se sumerja a más de un metro con los sensores que tiene, automáticamente va a empezar a grabar, pero también puedes hacer que automáticamente apenas salga del agua deje de grabar. Función que se deshabilita con el protector impermeable que le da los 60 metros de profundidad. La cámara tiene un almacenamiento interno de 47 GB y le puedes instalar una micro SD de alta velocidad de hasta 1 Tera. Trae Wi-Fi 6.0 y Bluetooth 5.1. Velocidad de descarga brutal. A mí me llegó a marcar hasta 90 megabits por segundo, aunque no tengo la evidencia. Luego lo quise hacer y me estuvo trabajando sobre 50 y 80 megabits por segundo. Segundo, a la hora de descargar cualquier contenido a mi celular utilizando la aplicación DJI Mimo. Sus baterías, aunque conservan el mismo tamaño de la generación anterior, ahora hemos pasado a 1950 mAh, que son los que garantizan las 4 horas de uso. No obstante, se puede operar en temperaturas de menos 20 grados a 45 grados centígrados, y eso sí, en temperaturas muy frías o bajas, hablemos de menos 20 grados centígrados según DJI, el rendimiento de la batería llegaría a ser de 3.6 horas. Otra función interesante de la Action 5 Pro, justamente gracias a los nuevos componentes que tiene, la encontramos acá en el menú, en la opción que dice profundidad y altitud. Y esto es muy importante para las personas que normalmente hacen alpinismo, paracaidismo y entre otras actividades donde la altitud es muy importante. Si yo toco aquí, entonces visualización de altitud. Primero miren que todavía no tenemos nada. Cuando venimos acá y lo activamos, aquí, visualización de altitud mínima. Puede ser desde 1000 metros hasta 4000. O simplemente mantenerlo siempre activo. Yo lo tengo a 1000. En este momento estoy a más de 1700 metros sobre el nivel del mar. Y miren cómo allí me lo está mostrando. ¿Sí? Y esto es bastante importante en la actividad que se vaya a desarrollar. Miren, por ejemplo, aquí. Pues ya pasamos a 1780 metros de altitud. No está de más decir que tiene un zoom de 2x, que en cierto momento puede terminar siendo útil. Y por cierto, compatibilidad con todos los accesorios de los modelos anteriores de la Osmo Action, sin cambios en tamaño ni peso. Puedes agregar otros accesorios como el control por remoto por Bluetooth, entre otros. Puedes agregar también otro tipo de accesorios como lo que te estoy mostrando con esta imagen, incluido el control remoto por Bluetooth, aunque con el GPS que tiene de manera directa desde la misma aplicación de DJI Mimo, puedes ya obtener algunos datos en lo que tiene que ver con la telemetría.
Bien, queridos amigos, y estas han sido mis primeras impresiones y el unboxing probando la nueva cámara de acción de DJI, la Action 5 Pro. Y justamente estoy terminando aquí grabando con ella y estoy utilizando su audio nativo, es decir, sus micrófonos nativos. No estoy utilizando el Mic 2 para que así tenga una mejor y correcta interpretación de la calidad de audio que tiene esta cámara. También decirles que todos los videos que les mostré de ellas fueron grabados en automático a 10 bits. De manera natural, es decir, no me gusta editar los colores ni utilizar los perfiles en mis revisiones, porque así ustedes pueden hacerse una mejor idea de la calidad de imagen que puede ofrecer la cámara. Si la imagen que observaron llenó sus expectativas, ya imagínense a los que saben editar, pues qué tanto provecho le pueden sacar. Y para los que no les gusta editar, pues bueno, tienen una, para mí, fiel calidad de audio y video que puede dar el dispositivo. Me gustaría que más adelante DJI permitiera desactivar el GPS, o también cuando uno lo va a utilizar y le interesa tener esos datos, es para cosas que uno puede agregar en la telemetría, pues nos muestra un icono de cuando ya la cámara ha detectado un mínimo de satélites necesarios para tener esta información. Y termino con este dato. Esta es la segunda batería que estoy utilizando de todas las pruebas que les mostré. Es decir, la tercera está ahí nuevecita y no la utilicé en todas estas pruebas que les quise mostrar en este primer video de esta cámara de acción. Más detalles en los siguientes videos, ya que la vamos a utilizar demasiado en las pruebas de drones que vamos a ir desarrollando. Si este video te ha sido útil, pues agradezco que le des un gran like, te suscribas, actives la campanita y compartas, porque seguimos aquí firmes haciendo la tarea y, como siempre, recordándote que el que no vive para servir no sirve para vivir. Bye bye.